Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba y además muy especial. Me he venido aquí, como estáis viendo, al norte de Burgos, concretamente a Laponia, en la parte norte de Suecia. Vengo a enseñaros el Golf R 20 aniversario. Ya veréis, porque además también vamos a hacer hasta vuelta rápida. Pues sí, amigos, es el 20 aniversario, es una edición, no es una edición limitada, es un acabado que celebra los 20 años del Golf R. Recordar que el Golf R no ha estado en todas las generaciones, empezó con el R32, no ha estado en las 8 generaciones, ha estado solo en 5. Bueno, pues aquí lo estáis viendo, realmente son 68.000 euros. Sí, es bastante más caro, pero es que está mucho mejor equipado. Tiene muchas más cosas que ahora os las voy a ir contando. Exteriormente es igual. Lo que pasa que añade cosas muy curiosas. Por ejemplo, mira, vamos a empezar. El tema llantas. Estas no son sus llantas porque, claro, estamos aquí en Laponia y llevamos un neumático de clavos, marca, Rocker Tires, no sé qué. A ver, Harkipelita, es que no sé ni mencionarlo. Bueno, con clavo y lleva otras llantas, pero realmente el Golf R 20 aniversario lleva incluido el Pack Performance, que eso le añade las llantas de 19 pulgadas. Recordar que el Golf R normal de serie lleva las de 18. Lleva las de 19 negras o incluso azules, las podéis poner azules. Está limitado a 270 km por hora en lugar de 250, cosa interesante. Y luego lleva el modo especial, que incluye además el modo drift que tanto le gusta a Nachete. Tenéis aquí la prueba de, o era aquí, la prueba del Golf R que hicimos, que era muy chula. Os recomiendo que la veáis y luego veáis esta. Los retrovisores llevan otro color de carcasa y nos venimos aquí detrás, sigue llevando el mismo diferencial. Os recuerdo que es un tracción total, que lleva un diferencial autoblocante que lleva dos embragues, uno a cada lado para cada rueda, con lo cual pueden jugar con el reparto de par a su voluntad como quieren. Pero eso ya es igual que en el Golf R. Y luego lleva también el Pack Performance, lleva el alerón este largo, que según Volkswagen mete 20 kilos más de carga aerodinámica a 250 km por hora. Detrás, importante, los escapes a Krapovic. Estos son 7 kilos menos de peso total del coche. Si os dais cuenta, entre las cosas más, cosas que os contaré del interior, lleva otros guarnecidos de fibra de carbono, lleva unos asientos de cuero Napa con además calefacción y ventilación. Si os dais cuenta, los 68.000 euros que os he dicho al principio, que es mucho, si a un Golf R se los empiezas a meter, llega un momento que los superas, con lo cual esta edición 20 aniversario no está nada mal. Ah, se me ha olvidado deciros que en el retrovisor proyecta un logo diferente al suelo cuando abres la puerta. Del maletero no os he dicho nada, porque al final no cambia nada con respecto a la versión que no esté en 20 aniversario, pero vamos, que sepáis que tiene una capacidad... Son 380 Anda. Litros. Un Gerard Farré de coches.net. Pero bueno, que era que no. ¿No? Que no son 380 litros, que son 374. Bueno, un poco menos. Pero si abates los asientos, son casi 1.300, con lo cual aquí... 1230, vamos a ver, ¿no tenéis vosotros vuestros canales de YouTube? ¿Qué tenéis que venir a estropearme? Venga, largo de aquí. ¡Ay, qué estrés! Ahora sí, vamos a ver el motor. Vale, pues el motor, como siempre, sin hidráulicos, y esto pesa. El motor, sí, lo veis sin tapa, me hacéis siempre lo mismo. Volkswagen, todo el grupo Volkswagen ha retirado las tapas por un fallo de diseño, pero lo tiene solucionado y están mandando otras tapas. Bueno, esto ya lo habláis con vuestro concesionario. Pero vamos, no supone ningún problema. Motor, 333 caballos, 13 caballos más. 13 caballos más, que son a base de electrónica, porque mantiene el mismo par, es decir, le han subido un poquito más la curva. Ahora veremos, luego en la vuelta rápida, porque nos vamos a ir al INTA a hacer la vuelta rápida, sí, estamos al lado.
y veremos a ver si se nota alguna diferencia. Pero tiene alguna cosa más. Tiene una función que cuando tú arrancas el motor, sube más, hasta 2.500 revoluciones, para darte un poquito de chispa, decir que estás en un Golf R. Y técnicamente no sirve para nada, pero sí es igual que el escape, es satisfacción. El sonido de escape, pues eso también. Y luego también tiene, han trabajado sobre el turbo para mantener, cuando tú levantas de golpe el pie del acelerador, mantiene el turbo girando más tiempo, de tal forma que cuando aceleras tienes más respuesta, una respuesta más inmediata. Ahora sí, vamos a darnos una vuelta por aquí, por todo este lago helado, porque esto es un lago helado, esperemos que no se hunda. Esto es un lago helado, nos vamos a dar aquí unas vueltas, luego iremos al INTA, haremos la vuelta rápida, volveremos y os preparo una sorpresa para el final del vídeo. Venga, vámonos. Espero no estrellarme, que yo esto de la nieve y sin mi machete, que es el que le gusta el modo drift, ¡hala, vámonos! Bueno, aquí conduciendo, vamos a ver, yo no noto que tenga 300, o sea, que tenga más potencia o que no la tenga. Esto es una cosa que veremos ahora desde el INTA, pero aquí, sinceramente, bueno, el coche en la nieve va de cine. Lo llevo en el modo, mira, lo llevo modo especial, que es el de Nürburgring, no llevo ni siquiera el modo drift y voy con todo off. Y bueno, un poco enseñaros cómo se maneja la nieve. Tienes que hacer un poco transferencia, jugar con las transferencias de pesos. A ver, que voy a buscar un circuitillo chulo aquí, con las transferencias de pesos y el acelerador. Levanto, fijaros cómo metes dirección sin gas y ahora con paciencia, gas, 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 sujetas el coche con el gas, aquí freno directamente, claro, con ruedas de clavos. Haceros un curso en la nieve, o sea, no sé a qué estáis esperando en el hielo, es caro, pero bueno, la escuela esta de Volkswagen funciona muy bien aquí en la nieve. A ver, que os quiero enseñar un poco cómo derrapa esto. El coche es exactamente igual, tienes por dentro el cuero Napa este con estos asientos y tiene calefacción y ventilación en el asiento. Luego aquí veis inserciones de carbono aquí y aquí. Y el resto es igual, es como un Golf R convencional. ¿Le escucháis petardear? A veces petardea. Es que es la primera vez que estoy yendo por este camino. Voy aquí a 70 km por hora y la verdad, la primera vez que vas por la nieve, por el hielo, porque esto es un lago helado. Bueno, pues aquí con gas, frenas, lo giras de atrás, giras y gas, sin problema. Levanto, freno, dirección, gas. ¿Lo veis? Qué divertido. Bueno, yo sé que os gusta ver conducir y tal, pero aquí el que se lo está pasando bien soy yo, no vosotros. Así que vamos al INTA a ver qué tiempo hace, tanto en aceleraciones como en comportamiento en el circuito. Vamos a ver qué vuelta rápida hace. ¿Se notarán los 313 caballos? Venga, una cruzada y me despido. Sin modo drift, ¿eh? Venga, chicos, adiós. Madre mía, qué frío, qué frío. Me he venido corriendo para entrar un poquito en calor desde Laponia hasta Madrid. Se me ha olvidado quitarme el gorro. Las gafas son porque no veo. A ver, os tengo que contar muchas cosas. Si veis aquí esta unidad que nos ha dejado Volkswagen, es exactamente igual el que habéis visto allí en Laponia, pero con sus llantas. Lleva las llantas que tiene que llevar de serie, en color negro. Ya sabéis que las tenéis en negro o en azul, dependiendo del color del coche o de vuestros gustos. Creo que azul con azul no te dejan, pero bueno, van en negro. Como novedad,
lleva unos Potenza Race, unos Bridgestone Potenza Race, el Semi Slick. Nosotros habíamos probado el R con los Potenza Sport. Bueno, pues obviamente esta rueda debería ir mejor, en teoría. Vamos a verlo. Pero antes de meternos en las aceleraciones y la vuelta rápida, os quería hacer un pequeño análisis que allí en Laponia no he podido hacer del tema del equipamiento. Este coche cuesta 12.000 euros más, el 20 aniversario, 12.000 euros más que el Golf R normal. Vale, pues hemos cogido y hemos sumado el equipamiento a un Golf R que trae este coche de serie. Y metiendo el equipamiento a parte salen 13.800 euros. Y encima tiene 13 caballos menos y, bueno, pues las modificaciones en el motor y cosas en el chasis que no venían en el dossier, pero que luego veréis que hemos detectado en la vuelta rápida. Trenachete y yo probando hemos visto que había cosas distintas. 13.800 euros frente a 12.000. Luego, ¿compensa más comprarse el 20 aniversario que el R normal? Si te puedes gastar esa diferencia. Si no, pues te compras el R normal y luego ya vas añadiendo tú las cosas que tú quieras. Si es que solamente la Krapovic cuesta una pasta. Bueno, uy, que me come un bicho. Y dicho esto, vamos a ver la aceleración. Mira, aquí lo tenéis. Realmente la aceleración, bueno, pues no hay una gran diferencia. Los 1000 metros lo ha hecho en 23.4 frente a los 23.6 que hizo el otro. No hay una gran diferencia de motor y tampoco hay una gran diferencia de tracción al inicio. Y eso que he calentado las ruedas, porque cuando he visto que hacía más o menos el mismo tiempo, he dicho, bueno, esto es un semi, me ha pillado frío, pero es que el coche no perdía. Os dejo aquí el enlace a la aceleración para que la veáis cómo sale el coche con el, ¿cómo se dice, Nacho? Launch control. Con launch control. Con el launch control y siempre en el mismo sitio y al final, pues los datos que han salido han sido muy parecidos. Aquí los estáis viendo. Sí, bueno, al 0.50 no hay una gran diferencia, pero en el 0.200 sí que hay diferencia. Pero bueno, conduciéndolo en la calle no notas que corra más uno que otro. Los ves que corren muchísimo, los dos, más o menos por igual. Y llega el momento de la vuelta rápida, que nos hemos venido de Laponia solo para hacer la vuelta rápida. A ver qué os parece. Yo os digo que os va a sorprender, porque a Nacho y a mí nos ha sorprendido, ¿verdad, Nacho? Sí, sí. Venga, vamos a dar la vuelta rápida y ya lo comentamos. Bueno, voy. Control de estabilidad totalmente off. Modo Nürburgring, climatizador apagado, y ahora empiezo con el cambio en modo automático porque en la rápida esa así tengo que pensar menos y enseguida la primera frenada lo paso a manual. Cosas mías. Vamos allá. Tela. Madre mía, ¿cómo tira esto? ¿Cómo tira de atrás, eh? Ahí he cambiado tarde. Aquí en cambio un poquito antes para que no pille en mitad de la curva. A ver cómo frena. Jo, cómo se notan los Potenza Race. Agarra del tren delantero con este neumático, mucho mejor que el otro. Y atrás se mueve por tracción, no por inercia. Suave con el gas, Dani. Venga, suave aquí. Me está ayudando de atrás muchísimo. ¡Ojo! 22.6. ¡Ojo! Lo que hace un buen neumático. A ver.
¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo ha corrido este coche? ¿Cómo me ha gustado? ¿Cómo me ha gustado? A ver, que no tenga el micro mal y suene mal. ¿Cómo me ha gustado este coche? Vamos a ver. Lleva los Potenza Race. Ya solo por eso es más rápido que el anterior. Solo por eso. Pero es que los caballos de Max, no toda más la dirección más dura. Este coche tiene algo más. Con este acabado, algo le han hecho, porque lo noto que tracciona mejor, que apoya mejor. Ya no son los 13 caballos, que sí, que seguro que ayudan. Los frenos, el coche ha frenado muy bien, pero claro, entre que le sumas caballos y le sumas un semi, 22.6. Es que la bajada ha sido importante, y la vuelta no es mega perfecta, pero aquí de lo que se trata es siempre sacar el mejor tiempo que te sale fácil. Pero vamos, con un cambio que cambia un poquito más tarde, una décima, dos con muchísimo, no creo que le afecte más. El caso es que noto distinta la dirección, sí que la noto más dura. Simplemente de la asistencia. Y luego meto dirección y claro, en el otro empezaba a subvirar un poquito ya de entrada, y cuando tú metías acelerador él te ayudaba a redondear. Vale, ahora lo que ocurre es que tú metes dirección y no existe ese subviraje, y directamente apoyas el tren trasero, aceleras y te va ayudando sin que se escape. Yo estoy seguro que si ahora vemos la vuelta del anterior, veréis que hago más contravolantes. Aquí no, aquí está derrapando de atrás, te está ayudando, y ahí apenas tienes que hacer contravolante porque tú tienes que mantener el coche en la dirección hacia donde tú quieres ir, pero le estás notando que te está pasando así por la curva. Y luego ya a la salida sí que ya tienes que corregir un poquito. Pero vamos a ver, os lo conté con la comparativa esa que hice de los Yaris cambiando los neumáticos. Un coche bueno necesita un neumático bueno. Tan bueno como necesita tanto un semi-slick, pues si vas a hacer esto, sí. Si te vas a mover con él por la calle, pues ponle los Potenza Sport, ponle los Michelin, los 4S, le puedes poner. Le puedes poner, es que hay muchas marcas, hay incluso los Pirelli P0, puedes poner muchos. Pero si quieres sacarle el partido, cuanto mejor neumático le pones, más te lo va a agradecer. Y vaya que si te lo agradece, 22.6, se ha metido en tiempazos. No hizo un mal tiempo, pero se ha metido en tiempazos. Motor lo noto, boom, más explosivo, bastante más explosivo. Lo que le han hecho del turbo, eso que cuando levantas de golpe está, mantiene ahí cargando, se nota que tengo más motor, que tengo más todo, pero sobre todo donde lo he notado todo ha estado en la dirección y en la capacidad de tracción de la salida de la curva. O sea, no es que le haya metido un chispazo al motor y haya tenido esos 13 caballos más, que sí, es cuestión que han tocado más cosas. Aquí hay un trabajo de suspensión un poquito más elaborado y aquí hay un trabajo de neumático mucho mejor. Venga, que está en HT. Vamos a analizar todo esto y luego volvemos al Polo Norte. La verdad es que aquí se está bastante más calentito. No sabéis el frío que he pasado. Pero bueno, al final del vídeo vuelvo a la nieve. Venga, allá vamos. ...22.60... ¿Os esperabais un tiempo tan rápido? Vamos a ver... hay que analizar muchas cosas. La primera es que con el anterior Golf R hicimos 24.27... con los Bridgestone Potenza Sport, y con este, con los Potenza Race, que es un semi-slick, neumático que está por encima en cuanto a deportividad, ha bajado a 22.60... es mucha bajada.
vamos a analizar qué tiene este coche. Tiene 13 caballos más, tiene que el turbo carga más rápido, se queda, cuando tú levantas el pie se queda girando más tiempo y en cuanto aceleras carga, con lo cual ayuda, y lleva un semi-slick. Todo eso ha sumado más lo que os he comentado en la vuelta, que hemos notado la dirección diferente, todo eso ha sumado este tiempazo que se acaba de marcar el Golf R 20 aniversario, porque os digo, es un tiempazo. Vamos a ver lo que tiene alrededor. Ha hecho el mismo tiempo que el Audi RS3 Sedan. Es cierto que el RS3 Sedan pesa 95 kilos más y venía con unos Continental, los Conti Sport Contact, un neumático deportivo, pero no es un semi-slick, con lo cual es lógico que se haya acercado. No ha casi igualado el tiempo del Cupra León 300, que es este mismo motor, pero con 300 caballos, eso sí, con un semi-slick, un Sport Cup 2, un Michelin. Aquí habría que ver qué es mejor, si el Sport Cup o qué es más rápido. No vamos a decir mejor ni peor. ¿Qué es más rápido, si un Sport Cup 2 o estos Race, estos Potenza Race? Yo me inclino por las pruebas que tenemos de otras veces que hemos probado los Potenza Race, porque el León lo probamos con los Potenza Race y con los Sport Cup 2 y fue mucho más rápido. Hizo 23.9 con los Potenza y ha hecho 22.5 con los Sport Cup, con lo cual vemos que el Cupra León hizo un tiempazo gracias también en parte a su puesta a punto, a su motor, pero sobre todo a que llevaba un neumático más rápido que este. Y este, el Golf R 20 aniversario con los Potenza Race, se ha acercado mucho a este coche. Con lo cual, esto con unos Michelin Cup 2 tiene que volar. Tiene que volar. Ya os lo he contado, que es una cosa que os expliqué bien en la comparativa de los Yaris, cuando intercambiamos los neumáticos, los coches buenos necesitan un buen neumático. Si tú quieres usarlo para la calle, bueno, pues con Potenza Sport te vale perfectamente, y el coche ya habéis visto que aunque ha hecho un 24 o algo, es un coche rápido. Pero al final, si tú quieres sacar todo el partido al coche, tienes que meterle un semi-slick. Y un semi-slick, sí, en el día a día te complica un poco cuando llueve, un poco cuando está el asfalto muy frío, pero cuando sales a conducir como hemos hecho nosotros hoy, te ayuda, y te ayuda mucho. Así que, bueno, pues eso es todo. Golf R 20 aniversario, prueba superada. Ha hecho mucho mejor tiempo y nos ha gustado más en la conducción, mucho más. Los Golf GTI a mí es un coche que siempre me, bueno, sí, va bien, me ha gustado, pero ningún Golf de la historia de mis 30 años probando coches me había gustado tanto como me ha gustado este. Me gusta más que un RS3, de tacto. Lo pondría al nivel del A45S, el clase A, pero salvando que ese coche es muy bruto, ese coche es muy bestia, y vas de costado todo el rato. Aquí ya habéis visto que de costado no voy, que meto dirección, el coche apoya, entra, y luego la trasera te va deslizando, ayudándote sin necesidad de hacer un contravolante. Que con los otros neumáticos, con los Potenza Sport, sí que había que hacer contravolante, había que luchar un poquito más con el coche. Miraros los dos vídeos, este y el onboard del otro vídeo del Golf R, y comprobar los contravolantes que doy. Ya veréis que aquí doy muchos menos. Y ya está, yo creo que con esto podemos volver a Laponia, que tengo un camino, es que además corriendo, bueno, yo corro mucho, tengo un camino largo, así que ya que tengo el gorro puesto voy para allá. Tengo una sorpresa preparada allí, pero tenéis que tener fe, tenéis que ir con fe, así que con fe, ahora lo entenderéis, vais a ver mi sorpresa. Bueno, pues está siendo súper divertido esto. A ver, ¿qué es eso? Anda, una autoestopista. Voy a pararle porque aquí hace un frío. ¿Qué pasa? Pero bueno, hombre, ¿qué hace usted aquí en mitad de la nada? En mitad de la nada ya lo veis dónde estamos, en un lago helado. ¿En un lago? Maravilloso, haciendo cursos de conducir. ¿Qué te parece? Una pasada. Cuéntame, cuéntame, ¿nos damos una vuelta? Venga, vamos allá. Señores, Luis Moya. Ahora hola. Ahora mismo entre los dos, ¿cuántos campeonatos del mundo sumamos? Dos. ¿Dos? Los que tengo yo, no sé cuántos tienes tú. Sí, pues vamos a dejarlo en dos. Acuérdate de sasar, sacrificar una curva para la otra, hay que sacrificar siempre. Eso.
Bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí? Pues mira, este es un curso que se hace en Suecia. Nosotros tenemos una escuela en España que se llama el Volkswagen Driving Experience, también lo tienen los alemanes, lógicamente, sí. Dependemos de ellos, sí. Que llevamos 20 años haciendo cursos. Sí. Y hay uno de ellos que se hace en Suecia, que es donde empieza la temporada. Entonces los clientes en España compran unas plazas y se vienen aquí. ¿Se y puede están apuntar cualquiera? Cualquiera, que quiera. Es verdad que es un curso caro, no son los cursos allá, pero está todo incluido, desayuno, comida, cena, viaje. Y estás haciendo muchos kilómetros. Un cliente el año pasado puso a cero el coche, Daniel, sí. Hizo 450 kilómetros el coche con él dentro y con su copiloto, que van siempre de dos en dos, ¿no? Sí. Entonces lo que intentamos aquí, que es el objetivo principal, sí. Derecha, capo, poco tarde, se cierra mucho, ahí está, ¿ves? Lo que intentamos es que la gente aprenda a conducir un poquito mejor y sobre todo a salvar situaciones de riesgo. Nosotros en Volkswagen le damos muchísima importancia, como le debería dar todo el mundo, sí. A la seguridad vial. Sí. En estos cursos que llevamos 20 años han pasado más de 30.000 personas y muchas de ellas vienen y nos cuentan cómo salvaron situaciones de riesgo gracias a lo que aprenden con nosotros. Por lo tanto, nuestro objetivo, lógicamente, es enseñar el producto de la marca, pero también eso, y sabemos que somos eficaces, ¿sí? Que eso nos da una satisfacción tremenda. ¿Y hay que tener un Volkswagen o puedes venir con...? No, para la escuela nuestra tienes que tener, no, ponemos nosotros todo. En España, sí. Además, los cursos ahora, te diría que no sé la cifra, pero me parece que son 250 euros por un curso de más o menos 4 horas. Sí. Y estás donde te hacemos una teórica, luego sales a pista, que lo solemos hacer pues, en circuitos míticos como el Jarama, Montmeló, incluso sí. En Cheste, en Valencia hemos ido, Ascari. Depende de los años, vamos a unos circuitos o vamos a otros, ¿no? Pero se puede apuntar el que quiera. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Aquí, lógicamente, aquí es más caro. Aquí el curso ya, es en Suecia, lógico. Pero son 4.000 euros, pero es verdad que incluye el viaje, estás Luis, una estancia en y un ahora, sitio entre tú y yo, que no sí. Nos escucha Volkswagen, ¿la gente sale aprendiendo a llevar el coche de costado como me habéis estado enseñando a mí ahora? Sin lugar a dudas. Y además tengo que decir una cosa, que en todos los cursos de Volkswagen, si tenemos un defecto, el defecto es que la gente cuando se va siempre dice lo mismo, me supo a poco, porque todos quieren más, porque tú que has conducido, que has corrido, que has competido, vienes aquí al hielo con un coche. En este caso llevamos clavos porque la normativa en Suecia nos deja. En España cuando hacemos el curso en Andorra, en Paz de la Casa, vamos sí. Con neumático de invierno, de contacto, pero sí. Sin clavo porque no se puede llevar, ¿no? Sí. Pero aquí vienes, te lo pasas, te diviertes, te vuelves para casa que te crees Carlos Sainz. Sí, bueno, Carlos Sainz no, pero yo lo que me doy cuenta es que yo estoy todo el día derrapando, incluso he sido monitor de drift en la escuela en el Jarama, estoy todo el día, ya has visto cómo son mis vídeos, tal cual, y vengo aquí y digo, no tengo ni idea, no tengo ni idea, porque siempre se aprende, mira, hoy, por ejemplo, ha salido el sol y ha cambiado la pista, ha empezado a hacerse más resbaladiza y hay que ir con un tacto y con una paciencia que hay que tener con el gas. Muchísima, y además lo que pasa también es que, por ejemplo, en este caso no, porque últimamente estos días no ha nevado, hace frío, pero no ha nevado, el lago está congelado. Sí. Pero cuando nieva un poquito por la noche y hay nieve fría, es que encima de la carretera, eso tiene más grip, agarra más. Cuando se va y es una placa de hielo, entonces es cuando la cosa se complica bastante más, ¿no? Y hay que patinar, y por eso insistimos siempre mucho en estos cursos. Tienes que ser muy paciente con el acelerador, muy paciente con el freno, todo con tranquilidad, con el volante, sí. Porque el acelerador no es un interruptor on-off, encendido apagado, ¿eh? Hay que ser progresivos, una palanca que tiene mucho por el medio, no solo un interruptor, ¿no? Un día te vienes allí a mi canal y hacemos y cuentas todo lo que te quieras contar sobre conducción, ¿eh? Y organizamos alguna buena para que la gente se entere cómo hay que aprender, cómo hay que conducir. Sin lugar a dudas, cuenta conmigo cuando quieras, ¿no? Además, porque yo ya te digo que le doy mucha importancia, le damos todos, ¿no? La seguridad sí. Vial y Volkswagen desde ya hace muchos años, que siempre hacemos un enfoque ahí, yo doy una charla sobre seguridad vial, me voy formando, está un grupo de trabajo con la Dirección General de Tráfico también, y entonces me voy informando siempre, porque además que sepas que España, no te voy sí. A decir que es el referente en seguridad vial mundial o sí. Europeo, pero somos un referente, porque España, en la década del 2010 al 2020, un protocolo de las Naciones Unidas que querían reducir un 50% los muertos y un 50% los accidentes, los traumatismos en carretera, sí. ¿No? En la Unión Europea se bajó un 36%. España fue el tercer mejor país en esa década, ¿eh? Un 44% mejor, adelantando países como Alemania, Holanda y Francia, que siempre estaban delante de nosotros en seguridad vial, y hace dos años los adelantamos. Es verdad que el año pasado hemos empeorado un 10%, porque en el 2021 habían sido 1.004 fallecidos y este año pasado, desafortunadamente, fueron 1.145, ¿no? Pero es verdad que en seguridad vial hay muchas cosas que se hacen bien en España. Y verdad que te puedes divertir, verdad que puedes hacer cosas, que hay sitios donde puedes ir a divertirte, sitios donde puedes ir a aprender a conducir y no está reñido con la seguridad.
O sea, es que eso es algo que no hay que ir. No, no, se puede conducir y se puede conducir bien, pero si tú tienes, si tú adquieres conocimientos y te los tienen que enseñar, porque todo en esta vida se aprende, nadie nace sabiendo. Seguro que Carlos no nació sabiendo, aunque tenía un talento extraordinario, nadie nace sabiendo. Así que chicos, ya sabéis, ya tenéis un sitio más donde ir a apuntaros y aprender. Y ahora Luis, cántame algo, por favor, cántame, que a mí me... Pues mira, ahora tendría que ver la curva, porque sin verla antes no sé cuál es, pero esta sería una izquierda, K se cierra poco y se abre, acaba buena más, se cierra, que esto sería a lo mejor una curva de tres cuartas en nuestro coche, en un coche de rallies. Esto es una derecha también, una derecha buena más ojo, se cierra poco. Siempre se cierra poco, es más un trazado que el cierre de la curva, ¿no? Eso lo apuntábamos siempre en las curvas. Luego, pues el sasar, ¿no? Por ejemplo, ahora mira, es aquí. Entonces, sacrificar una curva para la siguiente. ¿Por qué decimos sasar? Porque sacrificar es una palabra muy larga y es más difícil de decir, ¿no? Entonces, siempre decimos, aquí por ejemplo en esta, ¿no? Sí. Está lentita, ahora se cierra mucho, entonces ahora te quedas por dentro. Sasar para esta derecha, que sería una media más, porque esto es una curva muy lenta, es una horquilla prácticamente, media más, poco tarde o tarde, se cierra a fin. ¡Qué lujo, señores! Y qué... se abre, entonces todo lo apuntaríamos, porque Carlos tenía la particularidad de que apuntaba cada cosita que hacía en la carretera, aunque fuese una curva que no se veía, también apuntaba, ¿no? Y yo lo que me doy cuenta en los onboard, cuando os veo, es que tú le vas cantando y dices, izquierda, media más se abre, no sé qué, y a lo mejor está una curva derecha. O sea, tú le estás cantando cuántas curvas antes, cuánto tiempo antes. Depende siempre de la velocidad que vayamos. En curvas lentas, lógicamente, cantas menos, pero por ejemplo en Finlandia, que es un tramo, un rally rapidísimo, o en Suecia, donde estamos ahora también, ahí tienes que leer mucho más rápido, porque todo pasa mucho más deprisa. Vas en quinta y sexta mucho rato. Cuando vas en segunda y vas despacito, pues esperas a que termine una curva. Sobre todo, además, los metros detrás de una curva se leen continuados después de la curva, ¿no? Para que el piloto sepa, ah, que tengo metros detrás. Entonces, ya puedo dar salida al coche. Si viene otra curva después, pues hay que leerlo, pero eso depende siempre del ritmo que llevas. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Un verdadero placer. ¿Veis lo que pasa cuando recoges a un autoestopista en Suecia, en Laponia? Pasan estas cosas. Venga, seguimos. Hasta luego, gracias, chao, chao. Pues este es el Golf R 20 aniversario. Como veis, ha sido un vídeo un poco diferente. Hemos hecho un salto de países, pero bueno, os hemos contado cómo va, las diferencias que hay. Obviamente ahora en esta despedida no sé todavía el tiempo que ha hecho por vuelta, pero sí lo habéis visto antes y os lo he explicado, y también la aceleración. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, las intervenciones que ha habido y tal. Y nada, que os veo en el próximo vídeo. Acordaros de nuestra ropa, de nuestro merchandising, y estad atentos, que vienen cosas muy chulas, muy chulas. Hoy Nacho no se puede despedir porque le tengo allí en Madrid, pero tengo a Krator, que es el cámara de coches.net, que es el que me está grabando, que es el que va a decir adiós y se va a despedir. Adiós, Krator. Adiós. Chao.